Qué tal, amigos de controversia, ¿cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario para el día de hoy. Hoy día miércoles 12 de agosto del año 2020 en el día 150 de la cuarentena. Habló Martín Vizcarra el día de hoy en una uh, bueno, este podía llamarse conferencia de prensa, no, no, porque cuando hay una conferencia de prensa se permite la posibilidad de que este los periodistas pregunten e incluso hagan repreguntas. ¿eh? Bueno, este fue un pronunciamiento eh, del jefe de Estado con todos sus ministros. Quien habló también fue el señor Walter Martos y anunció algunas nuevas medidas. Este, basta de irresponsabilidades, dijo Martín Vizcarra, llamando la atención como el padre, como el jefe de Estado, como el presidente de la República, no se puede permitir. Bueno. En cierta manera tenía razón, pero esto debió haberse implementado en realidad hace mucho tiempo, ¿no? Esto de la provisión de eh, las reuniones este, familiares, y eso ha venido sucediendo siempre, ¿no? Este, bueno, como ya se levantó sobre todo en regiones eh, donde se había levantado la cuarentena, ¿no? Ya, todo es normal. Este, nos vemos, caras, eh, el fin de semana, el cumpleaños del abuelito, del papá, de la hija, y venían las reuniones familiares. Y como ha dicho el jefe de Estado, se ha incrementado en 75% el nivel de contagio en eh, los niños, y son los niños que tienen, quienes tienen ca más carga viral. A pesar de esto, ha dicho que se va a seguir permitiendo el eh, paseo diario en, de, por despacio de 30 minutos diarios. En 500 metros a la redonda de la vivienda de los niños, ¿no? Para evitar un poco el estrés de los pequeños. Eso sí, con todas las medidas de seguridad. Bueno, y la inmovilización los domingos, así que no habrán reuniones familiares, no habrá el cumpleaños del abuelito que se le verá, ni de la esposa, ni del papá ni del hijito, ni la tortita, ni, ni ese tipo de cosas, prohibido totalmente en el país. Esto debió hacerse con mucha antelación. Bueno, el jefe de Estado aprovechó esta circunstancia también para a, hablar sobre dos eh, temas que eh, son importantes. Eh, la distribución del segundo bono de 760 soles para 8 millones y medio de hogares peruanos. Dice que se va a empezar a distribuir a fines de este mes de agosto y se complementa con el otro bono. Bueno, se va a gastar mil, seis mil millones de soles en esta distribución de los bonos. Ha hablado también sobre el tema este, de la operación TAITA, que van a ir a distritos más alejados y van a ir acompañados también de algunos congresistas. Y bueno, también ha dicho que ha eh, admitido que en efecto pues hay, este, se han cometido errores, ¿no? Sí lo ha dicho hoy día de manera directa. Pero un poco tarde, ¿no? Un poco tarde. Pero en fin. Bueno, hay que corregir lo que se ha hecho mal, ha dicho Martín Vizcarra. Y, ha, y se ha empleado o ha empleado algunos minutos en, en afirmar pues que este... Eh, a ver... En... Dar algunos halagos al Congreso de la República. Ahora sí vamos a trabajar en consenso, con responsabilidad. El, eh, cuando hizo uso también de las palabras del señor Martos, ahora en este pronunciamiento también, llenos de halagos, los congresistas son buena gente. ¿Cómo cambian las cosas, no? A ver, ¿qué, ¿cómo cambia? ¿Qué han hecho los congresistas para merecerse estos halagos, tanto del jefe de Estado como del presidente del Consejo de Ministros, ¿eh? que les hayan ratificado con amplia mayoría? El, este, el, el voto, les hayan dado el voto de confianza, los congresistas siguen siendo los mismos, no han cambiado. Este, es más, eh, uh, ellos siguen con sus intereses, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Cómo, cómo cambian las palabras, ¿no? Antes eran los malditos. Eh, los que urdían contra el país, los malditos, los nuevos fugiapristas, este, los desgraciados, los que impedían, ahora no, son buena gente, eh, son una, una maravillosa comunidad el Congreso, debían de reelegirse, por Dios, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, este, eso revela, pues, eh, eh, dos, eh, dos adagios populares, uno de ellos romano, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que serlo, tiene que parecerlo. Y este viejo adagio va para el señor este, Cateriano, ¿no? ¿Por qué no le dieron la confianza a Cateriano? Simplemente porque dicen que el tipo es este, soberbio, patamba, pues, y que habla y que desdeña. Pero eh, lo importante es que trabaje, ¿no? Bueno, no le han dado la confianza pues, porque dice que es vacancito el hombre, petulante, ¿no? Pero en cambio Martos ha sido más inteligente, más sumiso, sí, ha leído su discurso. Eh, y bueno, agradeció a los congresistas, le dijo vamos a viajar con ustedes mismos porque ustedes son la representación del pueblo, vamos a viajar a provincias. Bueno, y otro adagio popular es que, bueno, el, el amor es a los chicharrones, no al chancho, ¿no? ¿Ya? me ratificaste la confianza, ahora sí eres buena gente, ahora sí eres mi amigo. <laughs> así que, uy, contigo así vamos a trabajar ahora de la mano. Lo que no sabe Martín Vizcarra, el señor Martos y el gobierno en su conjunto, es que probablemente la próxima semana o en los próximos días haya malas noticias, porque esto no ha terminado, ¿ah? ¿eh? Probablemente este interpelen a... No, no le interpelen. Ya, va, ya se ha aprobado esto. A la ministra Alba y al ministro Martín Benavides. Y eso va a causar heridas. Algunos de los, si no los dos, van a tener que ser cambiados como ministros. Y se convertirán nuevamente los malos de la película en los desgraciados. Así cambian los adjetivos. Alguien decía este, sobre nuestra historia republicana, ¿no? en nuestro país... Es muy fácil pasar de héroe a villano, o de villano a héroe. Muy fácil, ¿eh? Y lo ha demostrado Martín Vizcarra, ¿no? Ayer eran, eran unos malditos, hoy día no, hoy día con ellos sí se puede trabajar. Y yo no he visto ningún cambio, solamente el hecho de que le hayan aprobado y le hayan dado el voto de confianza al gabinete en Martos. En fin, ¿cómo cambias, pelona? Muy bien, amigos, eso es lo que queríamos comentar sobre esto. Así que prohibidas las reuniones y en el caso de Arequipa, el comando Covid a cargo de Gustavo Rondón Junada ha dicho que se va a prohibir la venta de bebidas alcohólicas el viernes 14 y el eh, perdón, sí, pues el viernes 14 y el sábado 15. ¿Por qué? Porque es aniversario de Arequipa y la gente seguramente va a querer celebrar. Pero lo que está diciendo el comando COVID es la venta, no el consumo. Debería también de haberse permitido o evitado eh, el consumo, ¿no? Porque yo me voy a comprar mis cuatro cajas de cerveza el día jueves y ya me aseguro para el fin de semana con mis amigos en, en casa. Y no he cambiado la historia. Si lo que se prohíbe es la venta y no el consumo, no hemos cambiado nada. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa sobre este tema, señoras y señores. Retornamos eh, mañana este, a las 7.30 de la mañana con nuestro comentario para el día o nuestro micro noticiero para mañana a las 7.30, como siempre. Gracias. Hasta entonces.